Nos hallamos en la montaña de Montserrat y seguimos explorando y seguimos descubriendo construcciones megalíticas de orden orgánico. Las primeras construcciones de toda la historia de la humanidad. Centros sagrados erigidos entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Es una pasada este templo, ¿eh? Sí, sí, vemos un rostro mirando precisamente al evento que ocurre en el río con la luz y el sol. El evento lumínico que únicamente se observa durante el equinoccio de otoño y durante el equinoccio de primavera. La alineación que vemos aquí. Sí, sí. También es muy peculiar. Eliseo, fíjate en el templo. Esa piedra grande que la vemos por muchas zonas, ¿no?, de la montaña, en superficies sagradas, en altares y... Sí, creo que lo que quieres decirme es que estas construcciones realizadas con conglomerado u hormigón sintético, cuando se trata de una construcción megalítica sobresaliente como es esta, siempre tienen una enorme piedra encastrada en el hormigón o el conglomerado. Sí, es como una especie de símbolo o de sello. Sí, es un signo de la civilización madre, un sello arquitectónico. Sí, eso, un sello arquitectónico o un símbolo que quiere decir algo, ¿no? No sé. Bueno, es sumamente difícil, ¿eh?, dar de significado. Bueno, esperamos con el tiempo poder... Poco a poco. Pues vamos a ver si podemos acceder, porque tiene un aspecto increíble. Sí, vamos a verlo. Venga, dólar, ¿eh?, por aquí. El acceso tiene que estar por aquí. Hay que seguir las calzadas de la civilización madre. Y vamos por una calzada. Esto es un altar. Esto ya nos está indicando algo, ¿no crees? Esto es un altar. Fíjate cómo está escuadrado. Perfecto. Y no presenta ningún signo de percusión en superficie, lo que siempre repetimos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que no tenemos ni idea de cómo fueron capaces de crear todos estos elementos. Hombre, se trata de una tecnología totalmente... Signos de percusión, desde luego que no hay. Nada. Y esto no es un canto roto. No, porque la fractura del hormigón es diferente. Presenta aristas muy, muy vivas. Y sin embargo, vemos aquí la arista. Una arista limpia. Y que no presenta ningún signo de percusión mecánica. Aquí nadie vino con una maza y un, no, no. Y un puntero a escuadrar esta pieza. Y entonces en este tipo de altares, yo me he dado cuenta, no sé si llevarás aquí encima una brújula en este momento, pero este tipo de altares siempre están orientados con su ángulo respecto a los puntos cardinales y en algunos otros casos con la punta orientada respecto a los puntos cardinales. Son las dos posiciones en las que siempre encontramos este tipo de altares. Sí, porque los altares representan un microcosmos, un centro del mundo. Y si orientas un altar con los cuatro puntos cardinales, lo que has creado es una representación del mundo a pequeña escala. Estás creando un orden, ¿no? Estás creando un centro del mundo en relación a un orden cósmico formal e inmutable. Un axis mundi. Ahí estamos, un eje del mundo, un axis mundi. Bueno, pues este altar nos tiene que estar indicando la entrada al templo que tenemos aquí ya. Por lo tanto, la entrada está aquí, sí o sí. Vamos a mirar. Todos estos detalles son los que tenemos que tener en cuenta. Detalles que la arqueología convencional ha pasado por alto. Pues vamos a ver si somos capaces de acceder a este templo.
Vamos. Según indica el altar, la entrada está por aquí. ¿Bien? Sí. Arriba, arriba, ándele, ándele, decía. Venga, Lola. Speedy González. Muy bien, va. Pues estamos accediendo a la entrada principal de este impresionante templo megalítico de orden orgánico. Ahora vamos a intentar demostrar que se trata de una auténtica construcción megalítica y no de simples rocas erosionadas. Esta es la entrada principal del templo y se halla orientada con el curso del movimiento del sol, con el curso del movimiento de la luna, con el curso del movimiento de los astros y con el curso del río Llobregat. Se trata de una auténtica construcción megalítica y no de rocas erosionadas. Y vamos a mostrar los elementos arquitectónicos que determinan que se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico y no de simples casualidades de la naturaleza. ¿Se observa este encaje, Sergio? Sí, sí, se observa perfectamente. ¿Este punto de apoyo? Sí. Bien. Y está sosteniendo un rostro de perfil también. Sí, esta es una figura, parece una figura zoomorfa. Y también está orientada con el curso del sol. Y sobre este otro elemento arquitectónico se halla la gran caja superior, que posiblemente tenga un peso de unas 500 toneladas. Por lo tanto, estas construcciones no se realizaron con fuerza bruta, sino con alta tecnología. Tenemos donde se haya sentado esto es un altar. Aquí tenemos otro punto de apoyo con la caja y ahora vamos a mostrar el interior de esta megaestructura megalítica. Cómo está encajado aquí en la parte inferior, en la base. Mira, aquí nada más recién entrar. Eso es el altar. Tenemos un altar. Y lo que estamos diciendo, la orientación es brutal. Lo que estamos dominando desde la puerta del templo. Vaya vistas, que tenemos aquí. Y el punto de apoyo, uno de los puntos de apoyo de la caja superior. Y aquí dentro, ¿qué tenemos, Eliseo? Pues aquí tenemos la estancia interior. Tenemos este zócalo, que también es otro punto de apoyo. Lo veis aquí. Y me parece increíble que los arqueólogos y los geólogos no tomen conciencia del error que han cometido. Por lo tanto, nos hallamos ante una gran contradicción, en el sentido que los arqueólogos afirman que se trata de simples rocas erosionadas y los arquitectos pues se dan cuenta que aquí existe una mano inteligente y creadora, porque está clarísimo. Mira, aquí tenemos otro punto de apoyo.
otro altar. Esto es otro altar. Está perfectamente. Está perfectamente colocado y sí, encajado sí, con. Vertical, perfecto. Dándole soporte a la caja superior. Y aquí tenemos esta canaleta. Que se trata de un elemento de carácter litúrgico. Es decir, en la zona superior se realizaba el ritual o la ofrenda y el líquido fluido descendía por esta canaleta hasta la zona inferior. Y aquí podemos apreciar cómo se trata, cómo esta construcción megalítica sirve de marcador astronómico orientado con base a los equinoccios, orientado con base al equinoccio de otoño y al equinoccio de primavera, porque cuando acontecen los equinoccios el sol se sitúa en el mismo punto, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver cómo está entrando la luz solar por este pequeño óculo, por esta pequeña abertura, y está señalando el equinoccio de otoño. ¿Y por qué? Y la luz justo al lado de la canaleta también, ¿no? Sí. O sea que podemos ver una relación de culto, ¿no? Con la luz, el agua. Precisamente el sol y el agua son elementos imprescindibles, capitales, para que pueda continuar la vida en este planeta. Nosotros, Eliseo, al final lo que estamos viendo también, que lo que se denomina el culto panteísta es en realidad un culto a la creación, ¿no? A esta creación sí. Que estamos mostrando nosotros aquí en Montserrat y por todos los lados que vemos. Es evidente que la civilización madre es el origen de todas las religiones, y dentro del origen de todas las religiones también tenemos que citar pues las religiones panteístas, donde se rinde culto a toda la creación, y de ahí la conexión visual de estas estructuras. Y aquí otro detalle importante, otro punto de apoyo, y esto lo que tiene que dejar claro es que se trata de obras de origen cultural y no de supuestas rocas erosionadas. Que con esta conducta lo único que están haciendo es paralizar el avance científico. Y después se atreven a decir que nosotros decimos locuras. La única locura que existe aquí es decir que estas estructuras son simples rocas erosionadas. Aquí tenemos otro punto de apoyo que se ve muy bien, completamente sellado. Sellado el zócalo con la caja superior. Sí, y aquí, fíjate también. Bueno, lo que han colocado aquí. Está clarísimo. ¿Te das cuenta cómo el templo está orientado justo en este tramo del río donde hay esta pequeña, vamos a denominarlo, cascada, Sergio? Sí, es una rasclosa que ha sido construida justamente donde ya había un pequeño salto, dijéramos natural, ¿no? Pero que es realmente una construcción de la CM. Sí. El antiguo salto. Por eso vemos, a la izquierda aún se aprecia un trozo de superficie ritual. Sí. Rojiza. En la parte izquierda del río podréis apreciar una lengua de roca que se introduce en el agua. Bien, pues se trata de una superficie ritual, porque el agua es un atributo de la diosa madre. El agua simboliza la vida. Sin vida, todo muere en este planeta. De ahí el culto al agua. De ahí el culto a la diosa madre. Tú fíjate, Eliseo, que ahora mismo, por ejemplo, estamos en una perfecta alineación con el sol, que refleja su luz
justamente en ese tramo del río que el cual estamos mencionando. Sí, sí. Y lo estamos observando desde este punto, desde la entrada del templo. Desde la entrada del templo, o sea, todo está alineado para ver este evento desde aquí. Es por ello que siempre incidimos en la conexión visual de los templos para descartar que se trate de supuestas casualidades de la naturaleza, como afirma la ciencia actual. Observad el templo desde este punto. Lo que estáis viendo es la caja superior del templo. Y desde aquí tenemos otra perspectiva de la orientación. Fijaros qué orientación tiene. Eliseo, que desde la parte superior del templo se pueden ver los Pirineos. Sí. Al norte, aquellas montañas, al fondo del todo, que tienen las cumbres blancas de nieve, es el Pirineo. Como veis, todo está relacionado con todo. Hemos localizado una antigua calzada que nos ha situado justo encima de la caja superior del templo. Y vamos a intentar acceder, porque de momento ya estoy viendo una pileta, un elemento de carácter litúrgico sobre la superficie de la caja superior. Hemos accedido a la caja superior del templo megalítico que hemos mostrado antes. Y ahora nos hallamos en la superficie superior. Y lo que quiero demostrar es que se trata de una obra de origen cultural, porque todo está relacionado con todo. ¿Qué es lo que encontramos sobre la superficie superior de esta enorme caja que conforma el templo megalítico? Pues lo que encontramos es una superficie ritual. Y ahora vamos a mostrar los elementos litúrgicos que determinan que se trata de un centro sagrado y no de simples rocas erosionadas como nos venden los arqueólogos. Y vamos a mostrar uno por uno todos los elementos litúrgicos. Aquí tenemos el primer elemento litúrgico. Se denomina pileta. Y aquí se realizaba el ritual de libación. Y observar hacia dónde está orientada esta pileta. Rindiendo culto al curso del río Llobregat, al agua, y rindiendo culto a todo este conjunto de montañas. Aquí tenemos otro elemento litúrgico. Esta pequeña cavidad, a modo de cazoleta, es otro elemento litúrgico. Observad cómo está perimetrado con estas piedras. Y aquí se realizaba, como he comentado antes, el ritual de libación. Aquí tenemos estas otras piedras encastradas, donde podemos observar dígitos humanos. Por lo tanto, no se trata de ningún tipo de erosión, no se trata de lapiaces, como dice la ciencia de la geología, sino que se trata de elementos de carácter cultural. Y estas piedras que muestran dígitos humanos es un patrón común de la civilización madre en todo el mundo. Porque yo soy seguro que muchas personas que van a ver este vídeo y van a ver estos elementos donde se muestran dígitos humanos van a reconocer este mismo elemento en muchísimos lugares del mundo y van a decir: mira, también en mi zona aparecen estos registros. ¿Cómo no van a aparecer si se trata de la misma mano inteligente
y creadora. Aquí también tenemos otra pileta. Y esta pileta está rindiendo culto a un santuario que se encuentra justo en el ángulo de las dos paredes. Un santuario que está conectado con el agua de lluvia. Por lo tanto, se repite el mismo patrón, el mismo denominador común. Y vamos a mostrar cómo esta pileta fue realizada cuando el conglomerado o el hormigón sintético se hallaba en estado hidroplástico. Fijaros aquí como todas las piedras están delimitando la pileta. Y aquí otra vez tenemos estas piedras que muestran dígitos humanos. ¿Lo ves, Sergio? Que sí. Que tiene la misma medida que mi dedo. A ver. Según la geología, se trata de roca caliza erosionada por el agua. Y denomina este tipo de procesos erosivos, lo denomina la piaces. Pero de procesos erosivos, nada de nada. Y vamos a seguir mostrando. Mira, aquí tenemos más, Sergio, mira. Aquí tenemos tres dedos, ¿lo ves? La impronta de tres dedos. Aquí tenemos otro elemento donde se aprecian dígitos de dedos humanos. Y aquí en esta otra piedra también, que esta piedra es un pequeño altar. Fíjate la orientación que tiene, Sergio. ¿Puedes mostrar la orientación que tiene? Sí. Un segundo. Eso es muy importante, la orientación. Está dominando otra vez el curso del río Llobregat. Y lo mismo. Se trata de dígitos humanos. Se realizó cuando el soporte material permanecía en estado hidroplástico. Y esto nada tiene que ver con procesos erosivos relacionados con el agua de lluvia. Nada de nada. Se trata del arte incomprendido de la civilización madre. Sí. Y seguro que seguimos buscando y aparecen más. Y esta es la piedra que hemos mostrado antes. Sí. ¿No? Que hemos dicho que tenía algún significado. Que todos los templos, dentro del material que utilizaron, el hormigón, siempre aparece una piedra grande que sobresale sobre todas las demás por su tamaño, evidentemente. Bien, pues aquí tenemos los elementos litúrgicos que determinan que los arqueólogos se han equivocado. 1, 2, 3, 4. Entonces la pregunta es la siguiente. Señores arqueólogos, ¿cuántas evidencias necesitan para admitir la autenticidad de ese descubrimiento? Ustedes díganme el número de evidencias que necesitan y yo las aportaré. Queremos enviar un saludo a nuestro amigo José Ventura y nuestros mejores deseos para su recuperación, puesto que le han operado del hombro, el manguito de los rotadores, y está ingresado. Y como regalo, como José Ventura es un gran seguidor de la civilización madre, le vamos a proponer, le vamos a invitar a Montserrat con nosotros. Pero José Ventura no va a tener que superar ninguna prueba, en la medida que José Ventura fue miembro de la mítica COE 41 del Grupo de Barcelona, Boina Verde. Así que, José, te deseamos una pronta recuperación y te esperamos aquí para que vengas con nosotros a Montserrat. Así que
Cuídate mucho, mejórate y te esperamos en Montserrat. Un abrazo.